Empezamos entonces nuestra transmisión en vivo y como ustedes verán tengo ya una gran invitada. Vamos a esperar a que se vayan conectando algunos amigos de paso que vamos a chequear en nuestra página. ¿Se ¿Está bien o no está bien? Claro, <laughs> es como <laughs> esté el audio, hermana. Ajá. Tú sabes, Martina, ahorita vamos a conversar todos los detalles que me tienes que contar. ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has estado Cosas haciendo por aquí y por vida. allá? A ver si nos ayudan. ¿Cómo va el audio? ¿Bien? Vamos bien, entonces vamos a comenzar con esta primera transmisión en vivo con nuestra Martina de los Andes, que me ha traído, una Acá tengo una invitación <laughs> muy especial para lo que va a ser uno de los eventos más populares, no solamente a nivel de cariño de la gente, sino en cuanto a la convocatoria de los artistas, en cuanto al cariño, en cuanto a que lo que Martina les ofrece. ¿Qué te ofrece? Una feria de platos típicos. Pero ustedes dirán, eso lo hace cualquiera. No, claro. esta vez lo hacemos <laughs> para cada provincia que te adora. Cada departamento. Bienvenida, a Burrito Perú, Martinita. ¿Cómo estás? <laughs> Gracias, Papito, lindo, ñañito de corazón. Muy buenas tardes para toda la familia que están en las redes sociales bien conectadasísimas. Buenas tardes. Muchos besos y un abrazote. Quien te saluda, Martina de los Antes Y mi agradecimiento eterno por tenerme una de tus engreídas. ¿Cómo has estado, hermana? <laughs> Tiempo que no nos vemos yo por un tema de salud. Tú porque estás trabajando en secreto. Oye, antes que nada. ¿Te has operado o no te has operado? <laughs> Hay que revelar ah, eso. Eh, que, que deje de ser secreto ay, ay, o que sea secreto. O no? A ver. Saludos para la amiga Dalia de la Cruz. Yañita, saludos. No te olvides. Anota, por favor. El día domingo 10 de mayo, Casa Real de Santa Clara. Sí, sí, sí. Estamos con nuestra Martina de los Andes, con grandes invitados, música Santiago, para que vengas a Ajá. Chacatán, Chacatán, Pucutún. chacatán Pucutún. Pucutún. Hacia arriba, hacia abajo, costadito, no importa, con tal que sea todito. se mueve el negocio. negocio. <laughs> ¿Cómo has estado, Martina? ¿Qué tal? Bueno, estuvimos ahí ya, pues, con el arduo trabajo, que se si viene el gran aniversario. Estuvimos pues con las grabaciones, las nuevas primicias de Martina de los Andes, que hemos hecho un, dos carnavalitos, tres temas de Guainito Huancabelicano, Guainito Sureño, bueno de todo pues, travesuras de Martina de los Andes. Estoy cumpliendo un sueño. Que hace tiempo he soñado tener eh, pues, eh, una producción con mi propio marco musical. Y ñaña, y con este, aparte de producción con marco musical, todos esto lo que nos estás contando van a formar parte de las primicias que vas a lanzar precisamente por tu aniversario y por la celebración del Día de Mamita, ¿no? Y aprovecho en saludar también hasta a mi amigo Nago, Naga Valencia, hasta Bolivia que te manda. Un abrazo fuerte para Besotes, para Bolivia, en diferentes distintos lugares nos ve por redes sociales, bueno pues nosotros estamos uh, abocados al, al trabajo al día de la madre ¿cuántas que es primicias nuestro vas a lanzar aniversario, a ese día en aniversario presentando nuestra primicia, tenemos ahorita cinco primicias, como te digo, dos carnavales y tres guainitos uh -huh. eh, de Huancablica, diferentes distintos lugares como del sur y, y además, sucesivamente viene con orquesta típica, lo que es del Valle del Mantaro, viene nuestro rico Chacatán, un poco tan rico el Santiago. No hay nada, nada, <laughs> nada tan rico que tener una orquesta <laughs> estable, que te conozca, que sepa acompañarte, que sepa cuando tú juegas que ellos también estén pendientes de, como se dice en buen tema, de la joda. La verdad que siempre pues, hay, que, hay que joder la vida, hay que joder al público. Eh, y eh, por eso yo digo, con mi propio marco musical, puedo cantar las canciones que me puedan quieres? pedir, ¿sabes? Que cántame tal tema, entonces a veces por por temor eh, que no para cambiar de nota no puedo cantar uh -huh, los temas uh -huh, que me piden uh -huh. cambio con mi Marco ya pues es diferente, descanso ¿no? porque a veces cambiar. también otras orquestas no conocen de repente los temas o de repente anteriores. no conocen entonces de los temas no se quieren antiguo, arriesgar no. a meterse no, no, al llano no lo más importante pues eh, antiguamente pues nosotros tem nuestros temas que arrastramos desde antigua uh -huh. hasta el último son lo más sonados, son los dos tres temites, nada más uh -huh. no no mayoría totalmente no 100%, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy, ya tú sabes, mi tema favorito, ¿no? Ardiente rojo, rojo pasión, pasión Así en mi corazón rojo por ti. Picantito, Picantito como el ági. Aje ají. mi corazón rojo por, por ti. ti. Vos subís al escenario el día de tu aniversario a cantar ese Vamos tema. Vamos a cantar. ¿Cómo eh? no va a ser posible? Claro que sí. Y ahora estoy queriendo hacer algo pues como tú me pediste, algo de, como dijiste, es tacachito, tacachito, tacacha. algo para la selva, pues, un temita, <laughs> así un santiaguito ah, que se preste tacachito. para allí, ¿no? Sí, me han mandado una música, estoy tratando de cuadrarlo. Pero bueno, espero que también en la persona que va a cantar que cante con esa gracia, claro. con ese talento, bueno, Se ha salido. Bueno, Pero le hablamos a pedacito. salir porque haga ese parte, ¿no? O sea, puede ser. De hecho tiene que vender, su pues, tacacho. <laughs> de ley tiene que ser eso, sí, ¿no? Claro. eso, no se puede cambiar. Y en cuanto a, lo, a la feria de platos típicos que estás trayendo en esta ocasión, por ejemplo, yo si me voy y me gusta la comida de acuchana encontraré poca picante mínimo bien, pues, ñañito. Ahí, Ahí está. Ahí estamos, eh, este junté. año, pues, estamos haciendo muy diferente como todos los años hacíamos, eh, Eduardo. Eh, estamos oh, trayendo los festivales, platos típicos. De diferentes departamentos que tenemos, huanca, Huancayo. espérate, vamos con Ayacucho primero. Ya, Ayacucho. Puca picante. Nuestro Ayacucho tendrá su rico pica, pica puca picante con su chicharrón Charrón y su, su tanta guau. El pan, el grana. Tú que eres huancabelicana, claro. debes saber los platos principales de tu tierra. Ah, ¿no? de mi mente, de mi claro, memoria. Pues, eh, de mi Pucherito, por ejemplo. Pucherito, ahí está también. Ahí está, ahí está el, puchel, el, el popular rico plato típico es pochirito Qué rico, picante eh, de yuyo con chuño, chuño eso, chicharrón canchita, de alpaca, chicharrón de alpaquita, ay, un lujo, ay, ¿no? Ay, ay, lujo, de verdad en aquí en Lima y, no, nunca nadie se ha hecho chicharrón de alpaca ¿y, y, cómo, nunca. y cómo es el pan de bollo. Pan de bollo, pues en mi pueblo de Escuchaca, donde Martín del pasó sus niñez, casi no como en la placita de Escuchaca el pan de bollo, pues viene, pues, por Dentro también, pan de calabaza con calabaza, pan de bollo. Eh, son costumbres, son Cuá, cosas ahora, ahora que de me, nuestra santa tierra. Ahora que me dices de chiquita que te ibas al mercado allá en, 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 en Tuizcuchaca, ¿te acuerdas que una cancioncita que podemos cantar de esa época? que cantabas y soñabas con algún día ser artista? ¿Alguna, alguna canción que te acuerdes, a ver. Eh, Yo generalmente cantaba lo que es del Santiago, eh, de nuestras uh, salcabambinitas, juguero uh -huh. de guando, hay un temita que decía eh, quechuita, pero es. A esa. ver, adelante. Achkam, achkam, jamuchkani, wailes. Tantom, tantom, jamuchkani, wailes. Trago y equipas, caman, manchich, Chicha <laughs> y caman, manchich, Para nosotros, los pobres de, de idiomas que no sabemos, ¿cómo lo traduces? Estoy, estoy llegando bastante. ¿Ah, ya? Estamos viendo bailando bastante gente, ¿no? Eh, cua, eh, cuando yo llego a tu casa ni tu chicha ni tu trago va a alcanzar. Ay, pero mi limonada. Sí lim <laughs> limonada. Y ya se acabó el tuyo un poquito. Como, como quien dice, no. Eh, estoy llegando a tu casa, de Eduardo. Ábreme la puerta. Si entro, pues no va a alcanzar tu chicha ni tu limonada. Alcanza, alcanza saludos para mi amiga Aide Flores, acá mi vecinita, que te manda muchos saludos y, y va a estar el domingo 10 en la Casa Real de Santa Clara. Se va con toda la, la, la familia de acá, la ferretería, en la Vía del Periodista. de Flores también. Víctor Rizal me dice, picante de yoyo, -yo de purito, uripa. Saludos, Ay, Martina. qué lindo. Se hace antojar, ¿no? Mis andahuailinos, claro que llegan. Todo lo que es nuestra. Eh, tierra, lo que es Huancablica, Barca, pues todo Ayacucho, Andahuaylas, Uripa, eh, diferentes lugares que le gustan a los ricos, yuyos, picante de chuño. Eh, yo, ya, ya, ya. Me hubiese gustado a mí también, pero, o, o, de, o de repente, pues, ¿no? Eh, la persona que quiere su yuyito, quiere su presita de cuicito y chactado. Uy, qué rico. Obviamente, todo lo vamos a complacer. Mm. A, año pasado, ¿te acuerdas? Hicimos, eh, 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 al mayoría de la gente decía. Tu yuyo sale con chicharrón. Tu yuyo sale con chancho al palo. Obvio. Entonces, si cobra cinco solcitos no, no, más. No, pero el chancho ¿Ya? al palo, hay que decirlo, estuvo espectacular. Claro. Y ni hablar de la pachamanca Que me atendió tu comadre, ¿cómo se llama la señora? Es nuestra madrina Consuela Ramos La señora Consuela, un súper saludo Con tanto cariño, <laughs> sin conocerme me atendió Como Dios si fuera el dueño de la fiesta, y de verdad Claro, yo tenía que ordenarle, pe madrina Cuando viene el Eduardo tal fulano Me lo atiendes como si fuera tu esposo <laughs> Ahí está Uy, de razón me hacía guiños, y no entendía Por qué me guiñaba los ojos, ¿no? Ese se parece a un amigo que conozco y no quiero decir su nombre Yaya, Y si llegan huancaínos ¿Qué le vamos a invitar a los huancaínos este... Domingo 10 en la Casa Real de Santa Clara. Bueno, para mis huancaínos, es la por primera vez que no conocen mucho, pero Ajá. ya, pero en Huancayo a todo ver. el mundo conoce. Estoy trayendo el rico la el, 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 el rico uh, Hualpachupi. Hualpachupi. Yo Chupi <laughs> sé qué es. ¿Qué es Chupi? A ver. Ya tú sabes, pues no voy a decir, porque no me agarroche Como que dice, pero... pues, el el chupe de pescado, el chupe de camarón. Ah, ah chupe, yo te hablo, porque yo pensé chupe, que era... Chupe, chupe. De, ah, ya. Chupe de pescado. Ah, con I. Ah, ya, no, ya. También hay chancho al palo, carnero al palo, caldito de mondongo espectacular, picante de cuy. Y por supuesto, pues, el gallo del ingenio, fresquito su truchita frita. Qué rico va a estar esto, ¿ah? ¿eh? Claro, pa, imagínense, sí. pues, de nuestro... Uh, los platos gastronómicos, de lo que tú de repente diariamente no comes tu yuyo, tu chuño, diariamente no comes tu cuyecito, no comes tu chicharrón, tu pachamanca, tú sabes que en Casa Real de Santa Clara el domingo 10 de mayo vas a tener todo lo que tú quieres, de cortesía igualito que año pasado, nuestro rico patache. Y a eso ¿ya? le agregas que vas a tener una, fe una variedad de platos, pero sobre todo la compañía de mamá. De mamá, hay que llevar a mamita claro. para homenajearle, rendirle homenaje y todo lo demás. A ver, dice, qué linda canción se llama Martina, pero canta mala cara Claro. Por favor. Todo lo que quieran lo voy a cantar hoy día. ¿eh? Vamos a hay un pedacito que apenas, hay que darle para, un pedacito, a ver. Esta canción para ti con mucho cariño. Para Pedro. Pedro, paucar. Pedro no paucar. Dice así. Ya me voy por siempre, pero para siempre, siempre para no ver tú. Mala cara, cara, ya que tanto me aborreces, sí. tal vez nunca me has querido. Llevaré mi cruz a la tumba, ahí te dejaré <laughs> llorando. Mi delito fue quererte como a nadie en la vida. Aguita del olvido tomaré para olvidarte este amor que yo te tengo. Nadie podría arrancarme jamás. Y, y cuando dos personas se quieren y Ay. quieren aumentar y quieren tener bebés, ¿qué hacen? Chuculón. ¡Ajá! Ah, no puede. En tu canción. Canchis. ¡Canchis canchis. ¡Ay, no, pues. El otro se mete con el chupulum que estoy hablando en, en palabras técnicas. Para que me cantes esa canción tan chévere que es el canchiscanche. Todo, todo para arriba, nada, nada para abajo. Ay, 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 ay yo no quiero canchiscanches. Todo, todo para arriba, nada, nada para abajo. Besos y abrazos, nada pasa, papacito. Ahí está. Y dentro de las primicias, por ejemplo, ¿qué nos podías cantar ahorita de las primicias en carnaval o en guainito. Mi buenito. A ver, ¿cómo suena? Mi buenito guancabelicano. ¿Cómo se llama? Y esta primero? canción que dice... Todos los días discutimos a ver, con para la primicia de nuestra Martina <laughs> los Andes en en Guayno bancabéricano no. que va que vas a cantarlo por primera vez en vivo me imagino el domingo 10, claro Perfecto, con mi propio a Marco musical y esta cancioncita para aquellas mujeres sufridas como yo aquellas mujeres de repente no tienen comprensión en su hogar Ah, lo dedico y mucha gente me están felicitando y mucha gente tan llorando dice que se identifica con mi canción Acá, a ver a ver a ver título de la canción todos los días discutimos dale Karen todos los días discutimos todos los días nos peleamos todos los días discutimos todos los días nos peleamos ay qué fatal mi destino en el amor no tengo suerte con el dinero he ganado, en el amor todo he perdido. ¿Dónde estará mi destino? ¿Dónde estará el hombre que yo amo? ¿Dónde estará hoy llorando? Que igual que yo estoy llorando. Martina, ¿y tú ay, en ay. algún momento lloras? Porque siempre es una mujer alegre. Oh, sí lloro ay. bastante. Yo sé, cuando, cuando me empiezan a hablar de del pasado de, de mi madre por ejemplo o eh, cosas de mi niñez cuando me hacen recordar me destruyo te, Pero, desva te me, desvaneces como me... hay que pedirle al mayordomo mayordomo un favor podrías <laughs> conectar la batería acá porque se está eh, para está aquí? bajando está... ese es el cable Ay se está ah, bajando se está bajando como el mayordomo <laughs> baja y baja y pero no, bueno sube, sube. <laughs> esa es la parte esa es la parte que te como te dice que te toca el corazón te vuelve emotiva. me motiva oh, total no. me destruye de verdad es destrucción <risa> fatal <risa> Ay, mira. y mientras que yo no me acuerdo de mi pasado para mí como te digo todos los días todo veo risa broma sin mis bromas no puedo estar no sé qué tengo pero si no hablo cualquier bromita pesada mi vida pero parece que no tuviera sentido, ¿no? Uh -huh. Pero si voy a hablar mis bromas, ay, con, por eso con a salir me comprendo, porque con a salir hablamos cojones. Chongueamos, o sea, chongueamos. ñaña, ¿no? ña, Y por ejemplo, para esta fiesta del Día de la Madre, la vez pasada también te pregunté, ¿por qué no te pones una yuncita? Yunza. Claro, y le buscamos un padrino que lo tumbe y el otro año lo ponga otro que padrino. Que lo pare. Que lo pare para que otro la tumbe, pues. Hoy tenemos un saludo acá, dice. A ver, a ver, a ver. Un saludito, Martina, muchos éxito. Dice Cristian Efraín. Pero también está Norca Prudencio. Dice: Saludos, Martina, muchos éxito y bendiciones en todos tus proyectos. ahí estaremos en el Día de la Madre con toda la familia. Ella es Norca Prudencio. Para Arnold Fernández, dice: Años, años. Adiós coronavirus, con la Pachamanca se cura todo, rico, comida andina. Con eh? el cuy. Oye, con el cuy, de repente. Claro, Saludos para tiene... Manolo Sainz también que se acaba de conectar. Ahí está. A propósito de Manolo, una de tus invitadas precisamente pues, es una artista que trabaja con Manolo Sainz. Ya las has anunciado en redes. Ya está confirmada su presencia. Te cuento también que en Purito Perú conversamos con ella. ¿Te acuerdas que estuvimos sí, en el sí, Santa, sí, Rosa? Santa Rosa? Confirmó la invitación. Hoy día voy a sí. subir ese pedacito de la entrevista, lo vamos a estar subiendo y compartiendo con todos, con tu música también, con tu primicia. Vamos a estar compartiéndolo para que la gente también crea, pues, que en, la, en las propias palabras de, de, de Yolanda, que dice que va a estar con su, Martina, con su amiga Martina de los Andes el domingo 10 en la Casa Real. De verdad me siento muy contenta, bien eh, halagada de haberla conocido, don Sixto Fernández, eh, a nuestra gran Yolanda Ibón, y agradezco que me ha dado la oportunidad de poder trabajar. Y ahora, ya como son tres años que estamos trabajando, uh -huh. Yolanda, yo la, hice una apuesta. pues de, Yo le digo, bien que la conocí, me cayó muy bien. Es una chica humilde, bien sencilla. Eso es bacán de ella, eh, sí. Yo, yo es digo, y esta chica es igual que yo: provinciana, eh, sabe sufrir, sabe sentir, sabe compartir ese cariño, eh, la humildad. No, no, no es. No es grande, o sea, no es votada, no, 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 ella es bien humilde, de verdad, le, le califico una buena persona, y ya pues aposté, y me gustó sus canciones, dije, esta chica vale, esta chica sí, se sí puede promocionar, hicimos una promoción brava, ¿no? brava, y entró, y no me equivoqué y de, de agradecimiento a don Fernando, Fernando, insisto, me dice pues para ti las puertas están abiertas porque ah, me gracias bajar, por ¿no? ti, mi Yolanda es Yolanda, ya sé de esa manera pues eh, también nuestro gran amigo eh, Manolito. Manolito Sainz también ahora ya lleva batuta pues de nuestra a Yolanda Ivón y, y le felicito de verdad que haya tomado esa decisión de poder manejar un artista Uh, que pues para un artista no es fácil. Y pues, aparte de, que, que también con el apoyo y la dirección no. de Manolo ha ido bien encaminada y subiendo peldaño a peldaño cada uno de, de, de los espacios que tú necesitas para conquistar Lima, ¿no? no Hoy día no. todo el mundo se pelea por una fecha de Yolanda, ¿no? Sí, es que... Y la agenda está apretada. Es que está hay que sacar saca, saca fecha que, con hay tiempo. Hay que sacar con tiempo. Eh, eh, lo más importante también es creo que el, la sinceridad. Y que tiene un talento, y yo, yo admiro, porque tiene puede, puede tener muchas cosas, sus defectos, pero de ella su defecto es cantar rico. <laughs> Ese es muy buen defecto, ¿ah? ¿eh? Cantar rico. Yo le digo que lo canta con tanta pasión que te transmite, ¿no? Ese sí, sentimiento es que de rabia, de alegría, de tristeza. Con, cuando ella canta, pues... Ella y da se, sed, ¿no? Da sed, de, vamos a la cantina. <laughs> eh, de verdad, eh, yo... Particularmente, es, yo lo admiro bastante, nuestra Yolanda Ibón, eh, viajo con sus canciones, eh, ahora acabo de grabar una de las canciones, eh, que se vaya, que está cantando nuestra gran ya amiga. ¿eh? Eh, no, bueno, tú no. Ah, <risa> Él. <risa> el La canción, el, el mayor tema, el éxito, el éxito, de ahorita de, el último, el, el, el actual último. de Ajá. nuestra Yolanda Ibón, Andas ¿no? diciendo, me voy. Ay. Cada que se molesta, que, que se vaya, vaya que, que se, vaya, se vaya, ya no le voy, no voy a rogar Que, que se vaya, vaya que, que se vaya, vaya, ya no le voy a llamar ¿no? Esta temita hemos grabado, pero a mi estilo ¿eh? uh -huh. y, y Nuestra Yolanda también grabó, está que pegue, está que arrase y Lo más importante creo que con nuestra gran Yolanda vamos a tener un, un concierto a y mano a mano. Ah, pucha, eso sería bacana. Mira, Santiago versus lo que es nuestro guayno sureño bacán, ¿no? Claro. ¿Y él nos puede adelantar qué artistas más van a venir o todavía los mantienes en, 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 en guardadito para que no se adelante, tú sabes la competencia? En este campo, el, la, la mamá de las sureñas está autorizada. Uh -huh. Pero uno de Huancayo también viene que es conocido en nuestro pueblo, uh -huh. nuestros pueblos andinos a nuestras chicas rosas y claveles que ya hemos Oy, anunciado. está bien, las rosas y claveles no, los bien, más y... y mueve bien. Sí. No, las tres chicas, fucha se divierte y te hacen bailar en el escenario. Y, y también la, par, la última vez par, que las bueno. trajiste en la fiesta también en Casa Real, ¿te acuerdas? El, el año pasado. De, de, la fue, ¿no? madre, Día de la madre, de la madre el no. año pasado, yo tuve oportunidad de, de escuchar solamente dos canciones, voy a ser sincero. No. Y me que ya no podía quedarme porque era muy tardecita para mí, tú claro. sabes que yo tenía que regresarme temprano y eran como la una. Pero <risa> <risa> me regresé temprano y me quedé picón porque no llegué a escuchar todo el repertorio que tienen ellos, que me comentaron, y, y, y me lamenté porque después los fans me decían, de la página, me decían... No, este Purito Perú ponte canciones sí, de, de la chicas de, Tras, Rocio, de y que la venez, ponte, y nada. Yo no puse canciones puse fotos porque son lo único que había tomado ese día. Oh, Me no. lamenté, pero este año estamos ahí. Este año, sí, de todas maneras. Este año ¿sabes? las chicas que van a cantar después de mi ceremonia. Uh -huh. Porque yo a ellas también los adoro mucho, los admiro. Eh, a pesar que me han querido quitar dando la platita ah, sí. pero ellas son fieles fieles, fieles de ver, verdad me dice Marti es, no, y eso también dice mucho del artista ¿no? que no solamente se maneja con plata sino con temas de lealtad, de fidelidad, de amistad, ¿no? De amistad, bueno, desde el cielo pues nuestra una de las de fund, lo que han fundadora de, de chicas rosas y claveles que, que está en el cielo, pues nuestra Frida Guaripata eh, éramos pues uña y mugre, almas gemelas, dormíamos juntos, brindábamos, uy, muchas eh, historias y, y por eso, pues, claro, eh, eh, las chicas siempre se agradecen de mi persona. Mm, entonces, eh, sí. ya pues, ellas son fieles eh, hasta que Martina deja de decir, ¿sabes qué chicas? Hasta eh, aquí nomás, que, que eso que no, no, va pasar, ¿no? no va a pasar. No, porque, porque la amistad muere. Eh, en pie de la tumba. Exactamente. Ñaña, Ña. Y, y, y en cuanto a regalos, va a haber póster, va a haber disco, va a dividir, va a haber qué, va a haber ese día, polos, ah, calzones. Para todas las madrecitas estamos preparando eh, el, ya como cono, cono, conocidos, como es el, nuestro talqueado, mantas, sombreros. Para sortear entre todos. Artefactos, va a haber. Pero hay una sorpresa que recién vamos a lanzar. En su momento. En su momento. Que. que para todas las madres peruanas va a haber un regalo muy especial. Este año me he hecho una propuesta que no sé, lo que mandan mis antenitas, lo voy a hacer caso, esperemos. <laughs> Estoy segura que sí, porque mamá se lo merece todo lo mejor. Ah, bacán. Y sabes que también ese día disfruté mucho y la gente también que regalaban el, el pancito guagua. Obvio. Que este regalar. año también sí, va a estar. Oye, eh, este año van a traer pues eh, pan de por este estoy anunciando pan de bollo. Ahí está. Eh, pan tanta guagua de Ayacucho. Eh, va a haber pues canchita de maíz. De repente pues vamos a comprar pa, bastante queso. Eh, vamos a partir y a, Hay que regalar también. Regalar. Oye, de verdad porque ese día todo el, el mundo se ríe. El, el rico Patachi. Ni hablar. Ni hablar. Rico van. Patachi está encargada pues de eh, cocinar en ollón en perol grande al estilo de. De Huancablica, de Tapuiquilla, mi madrina Carmelita Trillo, eh, la familia Torres, va a preparar un perol de patachi gratis. Va, me ha dicho que va a traer wow. bastante habas, va a haber garbancitos, lentejas, no sé, poras cereales con su carancita de chancho, algo así, me dijo, pero ella pues, va a hacer su gusto, pero va a regalar lo que gratis. Traigan... Y compartan con tu gente va a ser bien recibido no solamente por ti sino por todos los seguidores que ese día seguro van a estar pues pendientes de todo lo que vamos en música antes de despedirnos ya. ¿qué canción nos puedes regalar por ejemplo uh, uno de los más ah, ya. de la mamá de la mamá y esta cancioncita que dice el amor de una madre nunca, nunca. volverá eh, vamos a cantar esta canción que dice así <laughs> solita sola he salido solita por las carreteras, solita sola y salido, solita por las carreteras, donde yo dejé llorando a mi linda madrecita. Como me duele el corazón no. al recordar mi pasado, cuando he vuelto a la casa, ya no estabas madrecita, volver a casa no podrás. Porque ya estás en el cielo, hay vida corazón. Ay, para dedicado para todas las Ay, mamitas madres. que de repente ya no están con algunos con, con, en, en presencia como se si dice física, pero que viven y permanecen en el corazón pues de todos los que adoran a sus madres. Y es una buena ocasión también de ir a recordarle y decir, ¿te acuerdas cuando veníamos con mamá a compartir en la fiesta de Martina, Ay, así aquí es. o en Huancayo, no? Ay. Tantos recuerdos con mi gente, con mi madre, con mi con poblano. Eh, se me está viniendo una idea. <laughs> ¿Qué? qué, qué? Cuéntame, 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 una ¿qué cancioncita. Idea. Yo no tengo más yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo padre, yo soy huérfanita sola en este mundo, yo soy huérfanita sola en este mundo, que se me vino. ¿De quién es esta cancióncita? No, estoy componiendo. ¿Ah, sí? Oye, hay que, hay que, hay que, hay que tomarle letra para, para comenzar a ponerlo, ñaña, está bonita la letra que salió no sé así. Si en, me vino. En el camino. Vino, no sé, ¿no? no se me vino, porque yo te, cuando tengo, cuando se me vine aquí, tengo que agarrar. Al... Pero ya porque se no ya me... quedó pues, ya grabado, ya, te, ya, te ya sacamos a la letra nomás ritmo, <laughs> ya está todo listo. Yo no tengo madre, yo no tengo padre. Yo no tengo madre, yo no tengo padre. Yo soy huerfanita, Nita, Ay, algo así. Tenemos la prueba ya. ya Oye, día ya 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 también mamá. podemos estrenar porque si tienes varias canciones dedicadas a la madre, esta sería una canción más. Claro, ¿no? para los que no tienen padre, no. ¿no? Lógico, lógico. Que no tienen padre, madre, ya pues, algunos mensajes en el intermedio, en la fugita, hay que ponerlo porque así así saco mis canciones yo. Por ejemplo, año pasado, el amor de madre, tenía una en su cabecita. Solita, sola y salí, pero ¿qué hago? ¿Qué? ¿Y por qué, por qué salí solita? Ya, mejor como que me, me di cuenta que al salir de mi pueblo dejé a mi madre llorando. Mm, no. Porque una madre, sean lo que sean sus hijos, una madre va a llorar por sus hijos. Sea, es sea, sea ratero, sea delincuente, sea asesino, sea vago, lo, oso, que sea. lo que sea. Pero una madre es madre por esa hora, de esa, de esa letrita, de ese buenito, del, del, del tono. Tengo que sacar. Sí, va a salir, va a salir, porque está linda la letra, al toque si los, los pensados sin querer, querido, como se dice, y al toque empezó. Así. Oye, ñaña, qué gusto de tenerte, y qué gusto saber también de tantas novedades, cinco primicias que ya están prácticamente listas, esperando su turno para ir lanzándose, me imagino, poco a poco, una gran invitada como ya la anda para lo que va a ser por los 24 años de nuestra Martina de las Andes, la comandante de folclore. Del nuestra, Santiago. La, la comandante de Santiago, nuestra reina. Señora del Santiago, la faraona, la, 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 no, la, 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 Mikechú, la, vengan la, Prepárense de vamos <Juan. ríe> no, Y vengan ustedes, prepárense porque vamos platos Típicos para un gran, una gran feria de platos típicos para pueblos huancavelicana, Que eh, de ese día, todos los pueblos que que puedan ese día de Anda, guay, este, Huancabelica conozco, pues, Lircayo, Cayo, Copa, Anchonga, Guaya guay, Grande, Guayay Chico, Yauli, Ambato, Paucará, Guaribamba, uuuh, diferentes. A lugares. todos, o sea, hay que invitarlos, Castro ¿no? Berreira, Castro Berreina, bueno, claro todo, sí. Choclo todo. Uh, todo Huancablica San Cristóbal tú Cuchaca también eh, mi Cuchaca querido, mi Cuenca, Luquia Cunaica, Calaria, Sunipampa, Guaita, Pampa uy todos todo, mis Semana paisanos de, Jauja es que... te dicen, mandan salud y van a estar también el, el, el de todas maneras van a estar con nosotros el, el domingo 10 en la casa 10 de mayo en la Casa Real de Santa Clara ah, para mis lindas jaujinas eh, quiero saludar para Jauja y Anamarca, Tunamarca huertos todo hoja, hoja pues chupaca iscos chua, de toda la familia pues gracias de todo corazón por querer a Martina mediante por mis canciones hay mucha gente que me sigue mucha gente que me escribe gracias a mis amores también quiero saludar a nuestro gran amigo Edwin Edwin Espinoza eh, sin querer llegó mis temas a Guanoco. A mí. Gracias. Para todos los <laughs> amigos con cariño y respeto. Para todos los Patamarillas. Patamarillas, Guanoco. Amarillas, eh, Ambo, todo, la Unión. Ya, casi no mucho no lo conozco. Yo pero, yo viví de Guanoco un tiempo. Caiguaina por favor. Ves, eh, claro que sí. Eh, estamos eh, ya ya mandé mis primicias a un radio eh, gracias a eh, un amiguito que me está haciendo contactos. Esperemos sea, sea al agrado de toda la familia en este último trabajo que hemos hecho. Hay mucha gente que me están pidiendo, ya en Ayacucho ya lanzamos, ya les va no, gustando. No te, ¿eh? no te olvides también, este, Juliaca. Saludos para Celina <coughs> Díaz, para nuestro amigo Pedro Pauca Rosales, para Irma López. Saludos, mi Martina. Dice saludos para Lidia. Lima López la gente de Yauyos Ahí está gracias corazón en mis viene y... mi calabacero Felicitaciones a tu primicia discutimos todos los días Ay, está sí regio está, Sí, está bonito Saludos sí. desde Italia a ver quién es lo que está en Italia, a ver. Lilia Tobar. Ay, mi Lili, mi flaquita que me mandó. Hay pues, que acercar para poder leer eh, porque estamos medio ciegos ya nosotros Mi, mi Lili, gracias a ese es, Huancán, es una Huancaína hermosa. Ahí está. Eh, Que se quedó con mi Justán en la blanquita que tuve. Ya. Y ella se quedó con mi sombrero. A ah, su recuerdo. A ah, su recuerdo, pues bueno, de corazón me mandó sus aceite de olivas, cariño. Me regaló muchos eh, Muchas cositas lindas, gracias mi amor. A ver, gracias también para... tenemos saludos para Miguel Ángel Ricalde, Éxitos y Martina, dice para Cristian Hernán, para de bueno, Norca Prudencia y para muchos otros amigos que se van conectando. Para Silvia Diego, dice saludos desde Cañete. Ahí está mi Cañete. familia querido. Diego Roma, te dice Sil, Silvia Diego. También para Mercado NH. Saludos, ahí eh, Saúl Antonio, dice desde Huancabelica, de parte de Cristian del Perú, te manda saludos. Gracias eh, de todo corazón, Cristian. Gracias a toda la familia de Cañete. Gracias, de verdad, estoy contenta que 10 domingo, 10 segundo domingo de mayo, estamos en local Casa Real de Santa Clara. Esperemos que no pase nada grave por este, no eh, por en este eso, no coronavirus que también. Y así viene un Santiaguito. <laughs> está bien, porque hay que usar sí, todas las sí, sí, cosas ya, malas, ya hacerle algo más Ya o menos está en que el cuaderno y ya está ¿no? todo. Ya simplemente, pues hay que grabar, que llega la hora para, para poder grabar. De verdad, eh, no sé, estábamos ahí en la casa, también se me llegó unas ideas. Y agradezco de todo corazón que Dios me da un don de poder cantar, brindar, uh -huh. componer y así lo hemos hecho. Está ya en mi cuadernito esperando el momento de grabación. También te manda saludos, milagritos María Quispe Rodríguez desde Huangáscar, Yauyos. Huangáscar. Huangáscar, Yauyos. Huangáscar, también es una... De mis tierras que me ha, yo soy hija predirecta de mi yo creo, de verdad. Eh, a, mis, a mis momentos he vivido dos, tres días. M. Wangaskar, Madian, Viñac, Azángaro, Chocos, o, Piruguayo Huaclas, muy diferentes, distintos uh, de mis amores, de verdad. Gracias, yauyos, los quiero mucho. A la familia de Ganadería Conta Roma, quiero saludar también mis yauinos, la familia Guerra, que me da, eh, cuando voy a Cañete, me dan pues me leche, mi queso. Qué rico, oh, hermano. Ah, ahora, Juli, también también cabecer, Irma también. Quispe te dice, nuestra gran amiga Irma Quispe dice, saludos desde. A ver, desde Ocopa, Lircay, mi comandante, repórtese con Irma Quispe. <laughs> Ahí está. Ahí está Irma Quispe, por favor. Ella va y va y va a Huancabelí que no me trae ni un pan. Pues no me, dice... me en guindas. A ver. Ingratas, gratas eh, Irma. Me tienes que Cristina? traigan que sea un pedacito. Irma, si te vas a Wankeville, te traigan que sea un pedacito, puede chicharrón de alpaca para ir probando ah, para, si para comer, que para nos comer el domingo claro. 10 a un platazo. Pues, Al menos ¿no? que diga Martina o Eduardito, voy a prepararme chicharroncito de alpaca. Vente a la casa, venga ¿no? a nada ah, Pues eso es. Mira, mira, Irma, mira, la vez pasada te, 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 te dije y no has querido traer. También saludos para. Mi ahijada desde Lurín, Lima, Perú, Juan Carlos Janto. Choca. ¡Ay, mi padrino de, de Wando, Eso, Guandino, con su amorzote de Palca, Huancavelica. Desde Lurín te digo. Ah, Juan Janto Choca. Ajá. Que ya si viene pues ¿No sus 50 años, hostal, mil amor. Si viene sus 50 años. En mes de junio, que Martina también no faltará. Iremos, iremos, ¿ah? Iremos todos. A ver, dice Katia Chuyo Surco, te dice: Hola Martina, la riquichichísima, éxitos en todos corazón, desde Gamarra, Full Sintonía con Bonito Perú, y que el domingo 10 de mayo va a estar en eh, primera fila. Chuyito, no es de lo que, de las de blusas, chullito. ¿no? Y ahí está, de, de bordadoría, Chuyo. De, de Freddy. De, Ah, Freddy. saludos entonces para nuestro amigo Freddy Chuyo claro. de Bordaduría Chuyo un súper abrazo, lo vi hace unos días en el Santa Rosa, ahí estaba acompañándonos a Rosacha. Pues. Claro. claro, vamos a visitar Cualquier de estos estos días. Esta semana ya no. La otra semana que viene vamos a visitar porque tenemos que hacer unos trabajos uh -huh. eh, para Martina de los Andes, Vistuario Cuando vayas, él me ha prometido un, 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 un chaleco. Un chaleco, ya un ya chaleco, hay. no, Va. un este. Como usa, usa los bailarines de, de, de Rosita Destinar? Como un chullo, ¿puede ser? Ya, una un gorrito, cosa. gorrito. No, acá va a ser atapao, pa bailar. para bailar. ¿Cuál será? Y él sabe ya, él sabe ya. Una cancioncita, amiga, que le puedes dedicar a todos los amigos que están conectados. Para mis huancabelicanos, quisiera ver. dedicar una cancioncita, a ver. Sola y salido, sola de mi casa, sola y salido, sola de mi casa, ay, con el destino. No sé para dónde, con el destino no sé para dónde. Ripuna y urjupi, se guachaya y rumi, pasan amam tuñin kichu, cutimuna y cama, amam chinkan kichu, y

todo el Perú ya está preparándose para lo que va a ser pues esta fiesta por es los 24 años, también, ¿eh? ¿no? Yaullinos. También para, eh, hay canción jaugino. para yaullos. A ver, es una cancionita para, ja para yaullos? Desde muy lejos he venido, Yaullinito. Desde muy lejos he venido, amor mío. Está solamente por quererte, vida mía. Está solamente por amarte, yaullinito. Maldita sea la piedra lisa. Maldita sea la piedra lisa. y las que yo me resbalé. En los brazos de un yaullino. Ay, amigas, no hables de, de, <laughs> no hables de que te resbalado en los brazos de yaullino. Porque vas a tener vas a problemas. Porque nuestra seguridad se ha resbalado en los brazos. Que no ha sido yaullino ni yaullina, precisamente, ha sido de otra parte Ay, del pueblo. ¿Dónde habrá estado? Amigazos, muchísimas gracias, amiga, por, por, por permitirme este tiempito de poder conversar y que nos cuentes pues, todas las novedades que nos tienes, ¿no? Gracias. No va a ser la primera. Uy, no como, ha sido la primera, tampoco la casa, va a ser la a, última. Ya puedes venir <laughs> seguido <risa> a visitarme sí. también. Pues, aprovechando. Y me va a aparecer al Guido. <risa> <risa> Vamos a cantar este. Ardiente Rojo Paseo? No, este. Oh, oh. Gui... No, 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 el de Guido, de Guido, ah, de Guido. Déjase, déjase Por esa ardiente la... preocupación, No, es... no es eso. Sí, la segundita. ¿Cómo se llama el que va a cantar Venga, sí, en guindo, la otra invitada? Ah, en la Yolanda. No, el tema, el tema que quieres que. Ay, ¿cómo se llama? Tu éxito. Tu composición también. Don Mario. Don Mario, Ay, pues, ya, ya. pues. Don Mario. Dale, dale, dale una anita para despedirnos. Para despedirnos con esta cancioncita que también hay otras figuras, eh, figuras figurecísimas. Es, va a grabar el Don Mario y también estaremos eh, cantando. Que? Cuéntanos quién es. Ah, no, tampoco, Chimoso. Ay, mucha <laughs> más que ya no quieres contar. Esta canción le dedicamos entonces para <laughs> Cires Gon Congora que está conectada. A ver, Don Mario. Ya. Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza. Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza. Quiero tomar, quiero beber por ser el día del Santiago, quiero tomar, quiero chupar por ser el día del Santiago, ya no hay más cerveza, se acabó la fiesta, ya no hay más orquesta. Y ya se va Martina. Es momento de irnos hasta y ya otra tradición. El y la comandante. La <risa> <risa> Amigazo, muchísimas Ay. gracias. Como siempre. Saludos para nuestra amiga Ale Dalia Pa. Anita Pariona, saludos desde para Martín de los Andes. Dice, Ella es de San José, de Belén, me Canta parece. Cajón de Oro para que te oh, vayas. Ah, sí, es, hincha, es a ver, hincha. A ver, dale, Cajón de Oro. Es hincha, la familia Pariona, Juliancito Soto, Reina Pariona... Pa toda la familia pariona por Guitapampa, Sunipam, Binaria. Y, y dice Pedro Pauca que estamos todos de Manchay el 10 de mayo, dice. Qué lindo. Javier Flores te dice éxito Martínez de Acobamba, Huancabelica, gracias por estar en los 50 años de Rodolfo y María Subilete. Sí, 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 en Acobamba. Ahí estamos. Sí, me acuerdo. Y, Ahí vas a cantar Cajón de Oro también. Que, claro, yo en mi concierto canto todos los mejores éxitos. Y esta canción que dice Cuando me muera, no quiero cajón de oro. Cuando me vaya para siempre a mi tumba. En mi ausencia no quiero que andes llorando, ya que en vida nunca me destes cariño. En mi última morada quisiera yo estar presente para ver a mis amigos, para ver quienes me han querido. Es la purita, la verdad. Con esta canción nos despedimos. También saludada a Soledad Cerrón de la Cruz. Dice, buena mi riquichichísima, muchos éxitos. Saludos, mami, bendiciones. Llego para hacer saludo. Caramba, Dios gracias, mío. mis amores. Gracias, gracias tesoros. Yanita, que te teléfono de contratos de contratos para mis tesoros de la vida. 998-98-4606. 998-98-4606. 4606 Me da risa que eres? Cae de risa, amiga. Gracias, amigo de Purito Perú. Estamos en otro momentito con otro invitado o otra invitada. En esta ocasión, con nuestra Martina de los Andes. No te olvides, domingo 10 de mayo, okay. desde las 11 de la, ma de la mañana. En el local, la Casa Real de Santa Clara, 24 años de Martina y el Día de la Madre. Hasta luego.